Buenos días a todos. Bienvenidos a esta rueda de prensa telemática con el entrenador del Club Deportivo Tenerife, Luis Miguel Ramis, en la previa de una nueva jornada de la Liga de Samarván, vigésimo tercera, que medirá al Club Deportivo Tenerife con el Fuenlabrada el próximo domingo, 7:30 de la tarde, aquí en el Rodríguez López. Agradecer a todos una vez más su participación, colaboración y estar presente en esta rueda de prensa telemática que abordamos con el entrenador del conjunto blanquiazul en la previa de esta jornada. Ya sin más, comenzamos, insisto, esta rueda de prensa telemática con la primera pregunta que va a formular Alejandro Jale del diario AS. Adelante, Alejandro. Hola, mister, ¿qué tal? Buenos días para todos. Le quería preguntar un poquito por el tema del parte médico, con quién va a poder contar para este partido. Parece que Suso ha evolucionado bien. ¿Cómo está el resto de los futbolistas que están en el parte médico? ¿Qué tal? Buenos días. Vale, mira, Alex Bermejo y Samu siguen con su proceso de recuperación. La evolución es buena, pero creo que no van a estar disponibles para el domingo. Mañana queda un entrenamiento y lo acabaremos de valorar, pero son los quizás un poquito más rezagados, ¿no? Pero, insisto, evolución buena y sensaciones buenas de lo que están haciendo. Gio tiene una molestia también que le ha impedido estar al ritmo de los compañeros estos 2 días. Mañana valoraremos también cómo está de estos 2 días que ha hecho de recuperación. Y efectivamente, como decía Suso y Nono, normalmente han entrenado con buenas sensaciones y con total normalidad, por lo tanto, en principio, salvo que mañana ocurra algo, estarán también disponibles. Julio Ruiz, periódico El Día. Hola, buenos días. Quería saber con qué sensaciones va terminando la semana, porque la pasada dio la sensación de que estaba un poco preocupado porque el equipo pudiera bajar la guardia. No sé si fue así. ¿Con qué sensaciones, con qué pálpito llega el partido? Sí. Bueno, uno siempre espera trabajar durante la semana, recibir buenos mensajes competitivos del equipo. Bueno, por momentos lo recibí, pero por momentos no, ¿no? Bueno, coincide en que trasladado al partido, pues no hacemos un partido en el que no mostramos aspectos del juego en el que se hayan mostrado en partidos anteriores y que nos habían dado resultado y rendimiento. Bueno, la semana ha sido muy buena, sinceramente. Ha sido muy buena de trabajo, hemos podido, una semana larga, hemos podido acumular dos, tres entrenamientos de mucha intensidad, los jugadores lo han recibido, hemos tratado, después de analizar bien el partido del fin de semana pasado, qué errores hemos cometido y qué hemos cometido y qué hay inevitablemente que corregir. Los hemos reforzado esta semana, entiendo que los jugadores lo han recibido. Pero bueno, como siempre os digo, las sensaciones son sensaciones, el trabajo es el trabajo, hay que plasmarlo el domingo en el partido contra Fuenlabrada. Cristian García, Cadena Cope. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas, buenas a todos los compañeros también. No sé si tiene la sensación, nunca es bueno perder, eso es evidente, pero que esta derrota va a venir bien para volver a la realidad, que los jugadores sepan que no han hecho nada, como usted bien decía la semana pasada, que sepan que todavía la situación es complicada y que por aquellas 3 victorias consecutivas no había nada ganado. Mira, trato de no desviarme nunca de la realidad, nunca. Ni me habéis visto, no me habréis visto, bueno, sí, quizás algo más, menos enfadado, más enfadado en función de cómo ya ha ido el partido, porque lógicamente uno trabaja durante la semana, unas ideas, visualiza el partido, se imagina a su equipo plasmando esas ideas y cuando llega el fin de semana y no lo ves y por norma acaba redundando en el resultado. Pues no estás satisfecho porque al final el objetivo principal no lo consigues. Pero bueno, nuestro trabajo siempre ha sido todas las semanas, haya ido bien con el objetivo cumplido principal de los 3 puntos o no haya ido tan bien, el mensaje siempre ha sido el mismo. No nos hemos sacado nunca los pies del tiesto, sabemos dónde estamos, sabemos lo que cuesta salir de ahí, la línea de continuidad que hay que seguir. Por lo tanto, bueno, somos realistas, yo el primero. Eso trato de trasladarle al grupo y no estamos para, ni estábamos, ni estamos todavía para estar satisfechos. O sea, es un trabajo que estamos haciendo, considero que bueno, los jugadores creo que lo están recibiendo bien,
pero todavía no está acabado y quedan todavía 20 jornadas muy duras en las que las segundas vueltas son muy difíciles y en las que vamos a tener que seguir compitiendo al máximo nivel. Cuando cometamos errores y nos desviemos un poquito de eso, pues seguramente tendremos menos opciones de ganar, pero lo más importante es que creo que la plantilla entiende el mensaje y quiere plasmarlo y quiere trasladarlo a los partidos. A veces no sale por muchas razones, porque el equipo entra en desorden, porque el equipo entra en precipitación, porque no se junta lo suficiente como para impedir al rival que vaya creciendo en el partido. Bueno, intentaremos que eso no suceda y volver, bueno, a esa senda que nos ha dado partidos buenos y en consecuencia los tres puntos, que es lo principal. Luis Cercabeza, Radio Marca. Hola, mister. Buenos días a todos. Quería preguntarle por la portería. Hay un mal endémico, un continuo debate en las últimas temporadas en el club, en este sentido. La realidad es que da la impresión de que nadie termina de asentarse, de coger confianza en esa posición. Esta semana ha habido mucho debate en relación a los dos goles encajados en Lugo. Me gustaría preguntarle si usted, viendo los goles, lógicamente ya los vio en el partido, los habrá visto repetidos durante la semana, ¿tiene la impresión de que Dani puede hacer algo más, de que está mal en los goles? Si entiende el debate y si tiene alguna duda, igual que en su momento entendió que Dani estaba un poquito mejor y le dio la alternativa, si ahora mismo se plantea la posibilidad de dar la alternativa a Ortola. Gracias. Mira, yo valoro, hemos valorado el partido en general y mejoramos todos cuando todos hacemos lo que tenemos que hacer. Seguramente, como muchos jugadores de los que jugaron en el partido pasado y, bueno, a nivel colectivo, a nivel individual, no rindieron como tiene que ser o como habíamos trabajado durante la semana. Pero vuelvo a insistir, hay un rival, hay una exigencia, hay momentos en los que el desorden perjudica individualmente y colectivamente al equipo. Bueno, muchas razones, pero no personalizo en esas acciones puntualmente. Ese es el fin final. Si me pongo a analizar de dónde vienen las jugadas, resulta que tengo que culpar a otros. Y esto no va de eso. No va de todos. Somos responsables de todo. Yo el primero, por supuesto. A partir de ahí, analizando el partido, todos tenemos que mejorar, porque cuando hacemos un partido que no es el que queríamos, es por rendimientos individuales y, en consecuencia, redunda en el rendimiento colectivo. A partir de ahí, bueno, yo sigo tratando de elegir lo que creo mejor para el equipo, no solo en esa posición, sino en todas, y el domingo vos tendréis respuesta. Alejandro Cale, ¿verdad? Mister, con respecto a la posible alineación del domingo, ¿le condiciona en algo la presencia o la vuelta favorable de Suso y de Nono, que ya están casi recuperados, y la duda de Sarfino? ¿O ya tiene más o menos claro cuál va a ser el equipo para jugar el domingo? No, me mejora las posibilidades, porque, bueno, contamos con dos jugadores que no habíamos estado disponibles y que ahora sí lo están. En una posición que sabéis que la semana pasada teníamos dificultades y para poder ocuparla, con lo cual, bueno, es una buena noticia que podamos contar con estos dos jugadores, con Nono y con Suso, para que nos ofrezcan más alternativas en esas posiciones el domingo. En cuanto al equipo, sí, más o menos lo tengo claro, y bueno, es lo que durante la semana he sentido, he vivido, he analizado, intento visualizar el partido, que es mi responsabilidad, ¿no? Intentar, bueno, anticipar cuál puede ser el comportamiento del rival en base a lo que le hemos visto, cuál puede ser el comportamiento nuestro o cuál debe ser el comportamiento nuestro adecuado para combatir eso y para seguir creciendo o para crecer con respecto a la semana anterior. Y a partir de ahí, pues bueno, como siempre, al final del partido es donde se valora si lo elegido es lo adecuado o no. Normalmente va asociado al resultado. Yo no hago siempre esa valoración, pero bueno, desde luego que todo refuerza muchísimo más si se consigue el objetivo principal, y sin ninguna duda por ese que vamos. Cristian, preguntaste también por el rival, por el Labrada, un rival exigente por su idea de fútbol, por cómo juega, por la intensidad que plasma, por lo agresivo que es. ¿Qué partido espera y cuál cree que le podría venir mejor al Tenerife? Sí, como dices, es un equipo atrevido, un equipo con mucha movilidad, que es capaz de dominar diferentes situaciones. Lo hemos visto en más
elaboración, le hemos visto más en juego directo, tiene jugadores que arropan bien esas segundas jugadas, potentes en el juego aéreo, potentes en la estrategia. Bueno, un equipo que sabe lo que a dónde quiere llevar los partidos por sus características. Bueno, nuestra labor será intentar que no se sientan cómodos en lo que proponen y, por supuesto, darles nosotros, bueno, tratar de generar un poquito dificultades continuas, tanto para evitar que encuentren esos espacios que dominan bien por esa movilidad y por ese dinamismo que tienen en todas las líneas, tienen capacidad para correr, tienen velocidad a la espalda, bueno, intentar hacer, bueno, un partido completo. Detrás de eso, de un partido completo, están los matices que trabajamos durante la semana. Volver a recuperar esa solidez defensiva, adecuándola un poquito a las alturas o adecuándola un poquito a la intención de juego que tiene el equipo rival, y luego ofensivamente pues seguir creciendo para generarle dificultades a un equipo que también efectivamente es intenso y que seguramente por momentos nos va a apretar arriba, por momentos se va a juntar. Bueno, tenemos que dominar o dar respuesta a todos esos posicionamientos. Luis Fer Cabeza, Radio Marca. Sí, mister, me gustaría preguntarle por una cuestión del aspecto defensivo, es la defensa de los centros laterales. En Oviedo, con unas circunstancias excepcionales, ¿verdad?, las del partido, pero los 4 goles llegaron de esa manera, si no me equivoco. El día del Villarreal el equipo sufrió mucho en esa faceta. El otro día los 2 goles son de centros laterales, ¿verdad?, que el segundo balón parado, el primero Cristian Herrera igual remata demasiado solo. Para ser un equipo que en muchos momentos defiende tan atrás y que defiende muy junto, muy sólido, ¿no le preocupa el hecho de que sufra tanto o que esté sufriendo tanto el equipo en ese aspecto del juego? Y por otra parte, ¿cómo cree que se puede mejorar? ¿Cómo cree que se puede trabajar esta cuestión? Mira, creo que en los últimos partidos hemos defendido bastante bien el área. Sobre todo después del partido de Oviedo, como bien has dicho tú, que en los que cada vez que llegaba al balón al área, pero ya no era solo en centros con desborde, sin desborde, hasta en balones frontales, segundas jugadas. Yo creo que en ese aspecto hemos mejorado y nos generan menos situaciones de gol, analizadas, ¿eh? El Lugo no es un equipo que te gane generándote 10 ocasiones de gol. No es así, porque Dani no tiene que intervenir prácticamente en ninguna acción, ni en centros laterales, ni en tiros, ni en ningún tipo de situación. Nos hicieron gol en una acción, en un desajuste, en un saque de banda, en el que en la presión dormimos y dejamos maniobrar al rival, y ahí viene ese pase atrás, y luego es una acción de estrategia, bueno, un balón comprometido, que puedes valorar si es fuera de juego o no, si interfiere. Para mí sí, porque si no interfiere, no despista al portero, pero lo que hay que ver es si en el momento del golpeo hay algún jugador del rival fuera de juego, que sí lo había. Más allá de eso, no defendimos bien esa acción, porque ninguno de mis jugadores en defensa, y ahí tienes algo de razón, en esa acción en concreto, no choca, no dificulta la progresión, y prácticamente llegan 2-3 jugadores sin oposición, sin rematar, pero sin oposición, y eso no puede ser. Y eso lo estábamos defendiendo bastante bien, ¿no? El equipo defensivamente no deja a los rivales generar ocasiones de gol. Eso es así, en las últimas jornadas, por lo menos las que hemos conseguido sacarlas adelante. No nos generó tantas como podíamos pensar el Villarreal, que es un equipo de altísima categoría. Yo creo que ahí hemos mejorado. Seguimos trabajándolo para proteger bien esos centros, para saber que si un central sale a la cobertura, el medio centro tiene que ayudar. Bueno, estar en definitiva muy intensos y tocando marcas, bueno, siendo agresivos. Creo que en ese sentido hemos mejorado. Por lo tanto, bueno, ojalá que podamos seguir los partidos no dejando al rival generar situaciones de gol, porque eso al final te posibilita estar más cerca de la victoria. Pero, por ejemplo, el otro día nos faltó un poco de sobreponernos, ¿no?, a un rival que tampoco nos generó tanto y que nosotros no fuimos capaces de visualizarlo para imponernos, ¿no? Y me refiero pues a tener más decisión, ir hacia adelante, en ocupar mejor, en tener más predisposición a ayudar, en ser más dinámicos, el proponer más movimientos complementarios en campo rival que desordenen al rival. Bueno, por momentos no lo hicimos, posicionalmente no estuvimos bien, y cuando un equipo de 11 posicionalmente no está bien, pues la capacidad para progresar disminuye.
Eso hay que corregirlo, lo hemos visto, lo hemos analizado, lo hemos trabajado, lo han visto también en vídeo y eso lo mejoraremos. Por lo tanto, bueno, creo que vamos en la línea adecuada, pero como siempre tenemos que darnos cuenta que en cuanto nos desviamos un poco y cometemos errores, el rival los aprovecha. Alejandro Scales, Diario As. Mister, a falta de 3 días y medio más o menos para que termine el plazo de fichaje, ¿espera algún movimiento? ¿Es optimista en ese sentido? ¿O como se está comportando el mercado, lo ve medio complicado que se pueda reforzar al Tenerife? Pues ciertamente, si estáis viendo los movimientos o un poco el flujo de jugadores, no está siendo muy grande con respecto a mercados anteriores, en los que sí había más posibilidades. Es obvio que hay muchas restricciones de mucho tipo y sobre todo que repercuten a nivel económico, obviamente, y hay dificultad y hay pocos movimientos. Bueno, lo que hay que ajustar muy bien, lo que queremos y las posibilidades que puedan haber. Estamos en contacto Juan Carlos y yo permanentemente, él está trabajando muchísimo en ese sentido porque hay que cuadrar muchísimas cosas y hay que tener en cuenta muchísimas cosas y bueno, esperamos, sí, esperamos que haya algún movimiento de aquí al lunes, creo, a las 12 de la noche que se cierra el mercado, pero tampoco quiero desviarme yo mucho de mi responsabilidad, ¿no? Para eso hay un departamento que está trabajando muy duro, para cuadrar todo, para seleccionar bien dentro de las posibilidades lo que necesitamos y nosotros intentar centrarnos un poquito no, el 100% en el equipo de cara al partido del domingo, que es muy importante y que nos permitiría, si sumamos los 3 puntos, dar un paso muy, muy importante para generar muchas cosas. Entonces, bueno, centrado en eso y lo que tenga que suceder, sucederá. Yo tengo un grupo de trabajo de jugadores desde el principio de semana, tengo una idea trabajada, la voy moldeando y la voy ajustando a lo que creo que necesita el equipo y en este momento estos jugadores que están son los que nos van a sacar adelante el partido del domingo. Sebastián Cutillas, de Porpres. Deduzco de sus palabras entonces que cuenta con toda la plantilla y que en principio, a día de hoy viernes, no va a haber ningún descarte por el motivo de que pueda cambiar de aires y marcharse en lo que queda de mercado invernal. A día de hoy no. A día de hoy, hasta esta hora, no. Esta tarde, mañana por la mañana, se pueda producir algún movimiento que interese al jugador, que interese al club, tanto de salida como de entrada, yo no lo descarto. Lo veo poco probable, pero no lo descarto. Pero a partir de ahí es que yo tengo que hacerme un plan de trabajo. Y mi plan de trabajo pasa por los jugadores que tengo. Han trabajado muy bien durante la semana. Bueno, me planteo escenarios, pero me tengo que trabajar con este grupo. Satisfecho estoy de cómo trabajan, de cómo compiten entre semana y no tengo otra cosa en la cabeza que este grupo de jugadores para sacar el partido adelante. A partir de ahí, pues veremos a ver cómo se va desarrollando todo. Cristian García, Cadena Cope. Dos preguntas en este sentido, mister. La primera, ¿usted entiende la postura de los jugadores a los que desde el club, la dirección deportiva ha pedido que busquen una alternativa, que si preferirían salir para tener más minutos? ¿Usted entiende la postura de esos futbolistas que deciden quedarse pese a que sepan que pueden tener un rol secundario? Y la segunda, si a opinión personal suya, con lo que hay en caso de no poder traer más nada, ¿es suficiente para lo que usted quiere, para lo que usted cree que puede llegar a dar este Tenerife? Mira, yo no soy quien para valorar posturas de los jugadores. No me corresponde a mí. Cada uno tiene sus intenciones, su ilusión, su familia y son ellos con el club los que deben de decidir si siguen su trayectoria aquí o si les conviene buscar otra posibilidad. Por lo tanto, que yo entienda o deje de entender, poco importa. Yo lo entiendo todo y no entiendo nada. Quiero decir, es que no me corresponde a mí esa labor, ¿no? Porque detrás de una decisión de un jugador hay muchas reflexiones que solo las conoce él y que yo no tengo por qué conocerlas, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto poco que decir. El que decida quedarse, desde luego que esté convencido y que, como hasta ahora, intente competir al 200%
por ofrecerle rendimiento colectivo al equipo. El que no, porque sienta que no, bueno, tiene que hablar con el club y buscar la mejor de las salidas. Esto es así, ¿no? Y no sé si, desde luego, habrá casos en la plantilla, en uno y en otro sentido. Con respecto a si se queda todo como está, ya sabéis que hemos hablado aquí que el mercado está abierto para intentar mejorar o intentar darle más recursos, y eso es mejorar también, a una plantilla. Con lo que hay, yo estoy contento. Estoy contento porque creo que hay muchas posibilidades. Lo que pasa es que sé también que aparecen lesiones, que aparecen sanciones, que aparecen inconvenientes, y cuanto menos recursos tengas, más dificultades tienes para solventarlas, ¿no? Esa es otra de las razones por las que buscamos mejorar o ampliar o recursos en la plantilla. Pero yo estoy contento con el equipo que tenemos. Estoy contento, sobre todo porque unas actitudes a día de hoy, que desde que llegamos nosotros, que es donde yo valoro un poquito cuánto ha cambiado el equipo y cuánto no, desde que llego yo, o desde que llegamos mi equipo técnico y yo, sensiblemente mejores. Y eso es bueno. Y al final, los jugadores están para convencer al cuerpo técnico de que quieren pelear y que quieren competir por hacerse con un puesto o por tener más minutos, ¿no? Por tener más minutos. Con lo cual, en ese aspecto yo estoy contento. Porque muchos jugadores que empezaron con una velocidad, hoy la han aumentado. Y creo que eso va en beneficio de ellos, en beneficio del equipo, y creo que ofrecen al grupo mucho más rendimiento, ¿no? Por lo tanto, sí, estoy contento porque veo gente que no quiere estancarse, que quiere crecer y que quiere reivindicarse, y eso es muy bueno. Luis Fercabeza, Radio Marca. Sí, mister, me gustaría preguntarle por dos futbolistas en concreto. Uno es Alberto Jiménez. Esta temporada, bueno, es evidente que se ha visto envuelto en una situación extradeportiva que al menos públicamente le ha hecho mucho daño. Que da la impresión de que, sobre todo en Liga, después de la expulsión el día del Girona, ha perdido mucha continuidad, ha perdido protagonismo. En Copa sí es cierto que tuvo minutos. Se ha hablado de una posible salida en este mercado. Le pregunto si cuenta usted con él, cómo lo ve, porque además ha llegado Sergio, que da la impresión de que es un jugador con unas características similares. Y me gustaría preguntarle también por Jorge Padilla, y en relación a esta última respuesta suya, es un chico que evidentemente está aprendiendo, que está empezando. Y usted había dicho en semanas anteriores que da la impresión de que, o que espera de él, que dé un pasito adelante, que dé un poquito más. El otro día tuvo minutos en el tramo final, y siempre que juega es un futbolista muy vertical, que tiene ese desparpajo, que mira siempre la portería contraria. ¿Cómo lo ve y qué cree que le está faltando para terminar de tener esa continuidad? Empiezo por la última. Mira, cuando me preguntasteis hace unas semanas por Jorge, porque me preguntasteis por él específicamente, respondí con respecto a él. Y os dije, tiene que aumentar los niveles de exigencia, porque puede. Y porque si lo hace, con el talento que tiene, va a dar un cambio importante. Importante. Se va a acercar muchísimo más a la exigencia competitiva del fútbol profesional. Muchísimo más. No digo que no lo esté a día de hoy, pero es que el fútbol profesional, un pasito adelante, un pasito atrás, un segundo antes, un segundo después, es la diferencia. Es la diferencia entre un tipo de fútbol y otro. Pero es que no es solo el mensaje para Jorge Padilla, es que es para todos. O sea, alguien entienda que se pueda molestar que yo le pida más exigencia a Jorge, no, es que se la pida a todos. Me preguntas si por Jorge, hablo por Jorge, pero si me pides por Pomares, te voy a decir, debe de aumentar la exigencia todos los días. Todos los días. No hay final para eso, para aumentar la exigencia. Uno nunca llega al límite de eso. Uno nunca llega al límite. Siempre hay una gotita más que se le puede sacar de sudor a todos los jugadores, y esa es mi responsabilidad. Con él y con todos. Y está trabajando muy bien. Cuando hablo de lo de aumentar velocidades, hablo de eso. Hablo de eso precisamente. De ese paso adelante y de esa exigencia en la que uno ve ya que ya los niveles de entrenamiento son muy buenos. En todos los sentidos. Son muy completos. Y ese es el camino. ¿Qué le falta? No dejar esa vía. No dejarla. No la ha abandonado. Para mí es uno de los jugadores que en ese sentido ha recibido el mensaje, y no solo lo ha recibido, sino que lo está trabajando. Por lo tanto, como siempre os digo, creo que ese tipo de actitudes, vamos a ver cuándo, pero suelen tener premio. Eso con respecto
a Jorge, que es el que me preguntas. Con respecto a Alberto, bueno, Alberto tuvo el problema que tuvo, solucionado, estuvo una semana sin entrenar, bueno, tuvo minutos, intentó rendir como el resto del equipo, lógicamente el equipo ha ido creciendo y creo que ha ido dando cada vez más nivel, tuvo la expulsión, que es una situación que puede ocurrir, lo tuvo dos partidos fuera y bueno, hemos encontrado pues una línea defensiva, una pareja de centrales, que es donde él venía actuando habitualmente. Cierto es que, por ejemplo, tiene unos minutos en Castellón en el medio campo y lo hace muy bien porque tiene calidad y porque tiene talento y porque, bueno, pues que tiene capacidad, ¿no? Pero encontramos una línea defensiva con los dos centrales que creemos que está rindiendo bien, que no queremos que baje la guardia ninguno de los cuatro ahora mismo que pueden actuar en esa posición. Y ahora mismo estamos decidiendo que tengan minutos o que tengan continuidad otros jugadores. Nada más. Cristian García, Cadena Cope. Mister, la última por mi parte. Se ha cumplido esta semana 2 meses desde que llegó a la isla a entrenar al Tenerife. Me gustaría conocer cómo ha sido estos 2 meses. ¿Está satisfecho con el trabajo que ha hecho el equipo? ¿Cómo valora la mejoría? Y si esperaba que Tenerife fuera así, ya usted estuvo como jugador, pero ahora como entrenador supongo que será un poco diferente. Si nota esa exigencia que tenemos desde el entorno. Extraordinario, todo. Todo muy reconocible para mí. Todo muy agradable, muchas facilidades, muchos ánimos y solo me falta una cosa, la gente en el estadio. Eso es lo que ojalá pueda disfrutarla. Estando yo en la posición en la que estoy hoy, sabiendo de la inestabilidad que genera este puesto, pero bueno, me gustaría poder disfrutar de un estadio lleno, pero también es verdad que para eso nosotros, cuando pueda ocurrir, que serán buenas noticias por todos los problemas por los que estamos pasando o los que está pasando la sociedad ahora mismo. También nosotros en este tramo tenemos que también mandar mensajes en los que la gente reciba y la gente tenga ganas de verdad de ver a su Tenerife y bueno, y se sienta orgulloso del equipo, ¿no? Esa es labor nuestra, esa es tarea nuestra. Nosotros soñamos con que vuelvan al estadio, pero también vuelven en la medida en la que nosotros les atraigamos, ¿no? Y esa es nuestra responsabilidad. Bueno, ojalá que todo eso suceda, pero ni una queja. El recibimiento, la estancia, el día a día, extraordinario. Algo que no me extraña porque, como sabéis, conozco esta tierra muy bien. Luis Cercabeza, Radio Marca. Sí, mister, la última por mi parte. Antes hablaba sobre la plantilla y se refería al compromiso de los jugadores, a la ambición que están demostrando, a esas ganas de mejorar, de progresar. En el aspecto anímico, en la implicación, está usted muy contento. Pero ¿no tiene la impresión de que, especialmente en la parte ofensiva, le falta un poquito más de talento, algún futbolista diferencial en esa zona de tres cuartos de campo, en zona de finalización? Bueno, siempre faltan cosas. Mira, los equipos también se caracterizan a nivel ofensivo. Normalmente tienen un sello, muchas veces a nivel ofensivo también, ¿eh? Tienen un sello a nivel defensivo y tienen unas cualidades a nivel ofensivo, bueno, que van en función normalmente de la idea que tenga el entrenador a nivel ofensivo y que van en función también de las características de los jugadores que tengamos, ¿no? Bueno, nosotros intentamos canalizar nuestras oportunidades ofensivas para intentar conseguir gol a través de una serie de mecanismos que los jugadores reconozcan y que los jugadores puedan aprovechar en base a sus características, ¿no? Bueno, una de ellas, por ejemplo, no se le escapa a nadie, no doy ninguna pista, es que somos un equipo que al espacio corre bien. No hace falta, y no es ninguna pista porque el que no lo vea es que no ha visto ningún partido nuestro. Pero tratamos también de tener algo más de variedad. Pero esa faceta, por ejemplo, la dominamos. Bueno, pues si la dominamos hay que potenciarla, ¿no? Pero claro, que me gustaría poder tener más variedad. Bueno, a lo mejor ya tenemos jugadores que en esa segunda línea pueden generar también posibilidades en campo rival. Bueno, trabajamos para tener la máxima variedad posible, pero al final acabas canalizando todo en lo que son tus puntos más fuertes, ¿no? Y de momento, pues bueno, estamos encontrando una línea ofensiva que nos está permitiendo encontrar
portería, estamos encontrando una línea defensiva que está evitando que los rivales nos generen mucho juego. Bueno, vamos a potenciarla, vamos a mejorarla, por supuesto, pero sí, quizás nos falta acercarnos más a lo que yo quiero en el aspecto ofensivo que en el defensivo, tienes razón, en ese aspecto, ¿no? Bueno, trabajaremos para intentar tener más perfiles de ataque, más variedad y bueno, y también muchas veces también adaptarte a lo que pide el partido, ¿no? Cuando no tienes espacio para correr, pues esa cualidad ofensiva desaparece un poco. Bueno, ahí tienen que aparecer otras. Las trabajamos para saber, ¿no? Dar respuesta a todas. No hay más preguntas solicitadas en el chat, salvo que me indiquen lo contrario, que alguno más quiera formular una cuestión. Finalizamos entonces la rueda de prensa con el entrenador del Club Deportivo Tenerife, Luis Miguel Ramis, en la previa de ese nuevo encuentro de la Liga Smartbank, que medirá el Club Deportivo Tenerife con el Fuenlabrada el próximo domingo, 7:30 de la tarde, en el Rodríguez López. Agradecer a todos una vez más su participación, colaboración y predisposición para estar aquí en esta rueda de prensa telemática y emplazarles a la próxima, que será ya después del encuentro del próximo domingo para aquellos que se hayan acreditado a través de la plataforma correspondiente. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Saludos. Gracias a todos.